Ya le gustó, güey. Chicas, ¿y en qué grado estaban ustedes cuando todas estas circunstancias difíciles estaban pasando? Cuando pasó eso a mi hermano. Uh-huh. Quiero ver, tenía 13. Quinto grado era. Estábamos en quinto grado. Y como nosotras segundo iba él. Nosotras fuimos juntas a la escuela porque mi papá no nos quería ir a la escuela. Entonces mi mami habló y le dijo que no, que las niñas tenían que estudiar porque era no la... un Jennifer no las quería poner a la escuela por la situación económica o no, porque él no quería ponerlas. Uno era eso y lo otro no quedaba retirada a la escuela. Le daba miedo. Sí, sí. Y entonces, obviamente yo soy mayor que Ingrid. Entonces a mí me hicieron, mira, si quiere que vaya a la escuela, tienen que ir ambas juntas. Entonces me hicieron que les quedara. Porque usted la cuidaba a ella. Ajá, 9 años. Mire, si esta niña no es nada lo que aparenta ahorita. De verdad. Mire, si cuando nos mandaban a la tienda detrás de mí. Como que usted era la mamá. Pura pulguita yo detrás de ella. No, y la mandaban a la tienda. Mami, yo no quiero ir, le decía. Sí, renegaba la Jenny por llevarme. Yo todavía me acuerdo que hasta atrás me dejaba esta bicha. Y yo, Jenny, esperaba a Jenny. A veces hasta lloraba porque si era mala. No. ¿Y por qué no le gustaba llevarla? Mire, vaya, digamos que llegaba a la tienda y venía en este estilo y ella atrás. Y, mire, si no quería ni darle la cara a la gente. Ah, y era bien penosa. Mire, yo pero le gustaba andar ahí. No, pero ya en ese tiempo, quiero ver, íbamos a quinto grado, ajá, cuando estábamos y pasó todo eso. ¿Cuántos años tenía usted en ese tiempo? Quinto, 13 años. 12, casi cumpliendo 14. ¿Y ella tenía? Ingrid. Tenía 12. Ajá. No, tenía menos. Jennifer, ¿y usted qué grado tiene? ¿Qué grado ha estudiado usted? Hasta séptimo. Como en un séptimo. Año, o sea, cuando nomás llegamos nosotros a sexto, nos sacaron de la escuela. Uh-huh. Al llegar a sexto. Terminando, o sea, concluimos nuestro grado, sexto grado, pero como ahí ya no había más grados. De primero, de kinder hasta sexto grado. O sea, en esa escuela no había otro grado más, no que solo hasta sexto grado. Y sigue así. Entonces, no ha progresado. Entonces, no ha progresado. Entonces, ajá, ellos, el miedo era mandarnos a nosotras solas a otra escuela, porque mi mami de primero hasta tercero ella nos iba a dejar. Mm. Ya de cuarto a sexto grado ya comenzamos nosotras solitas. Sí. No, Ingrid, vos ya no te acordás bien. Bien. Los primeros 2 días de primer grado nos fue a dejar. Como ya nosotras teníamos compañeras del mismo lugar, veníamos solitas. No, Jenny, no fue así. Jennifer, ¿y cuántos? ¿Y por qué usted ya no siguió estudiando? Yo. Ajá, ¿ya no lo quisieron poner por a otro lado o habían algo otras razones? Porque no. Uno igual era lo económico, porque estábamos estudiando. Mi hermano. Cuando me habla de la manita, la Esmeralda. La Esmeralda, ajá. Isaac, y nosotras dos. Ya eran cuatro. Eran cuatro. Ajá, ya no se podía. Nos dijeron que no, hasta ahí ya era hasta suficiente. Porque nos habían dado estudios. Uh-huh. Va, sabiendo, nosotros ya pasamos en la casa. Incluso fuimos a aprender, estaba todavía ese curso de visión mundial. Aprendimos dibujo y pintura, bisutería, piñatería. Eso fue en Visión Mundial. En Visión Mundial, de esa edad. Cada cierto año habían distintas cosas. Uh-huh. Hasta, sí, lo primero que hubo fue dibujo y pintura. Uh-huh. Fue lo primero que nosotros estuvimos ahí. O sea que por esas decoraciones bien bonitas usted, Ingrid. Si allí fue a aprender la pintura o... No, o sea que así no desperdiciábamos el tiempo también y lo invertíamos en algo que posiblemente tal vez nos pudiera. Sí, porque nosotros estudiamos en ese tiempo, todavía íbamos, no sé si como desde cuarto, quinto y sexto, en esos 3 años, nosotros el primer año de cuarto, nosotras estudiábamos en la mañana, parece, esos 3 años estudiamos en la mañana. Entonces en la tarde nos quedaba libre. En la tarde hacían esa actividad de Visión Mundial que estaba... Eso de bisutería, pero diferente año. Y cuando también,
cuando dejaron de estudiar en lo que fue Visión Mundial, de eso de pinturas y todo eso, ¿qué edad tenían? ¿Todavía estaban a los 16? ¿Usted estaba a los 16 años, Jennifer, o ya tenía, no, ya había avanzado? ¿O 14 años? Acabar en el mismo año que dejé de estudiar. ¿En el mismo año que dejó de estudiar? Yo de 10... Estaba de 14 años en ese tiempo. Estaba de 14 años. Vaya, ya de ahí, fíjese que gracias a Dios de eso no pueden quejarse nuestros padres, de que fuimos malas estudiantes. Ajá. En ningún momento. Nosotros, fíjese que a veces por eso nos sentíamos como medio mal, porque los compañeritos nos veían mal nosotras que... O sea, y a veces no le bastaba un 10 a mi papá, o creaban medalla, o que nos sacaban... No le... Miren, nosotros nos sacaban de maestro de ceremonia, nos sacaban diciendo poemas, nos llevaban a un lado, digamos, nos llevaban a concursos. La Jenny fue a concursar a Moscú, después, no, el Metalío, después Moscú, e iba a ir a Sonsonate. Jennifer, ¿a todo este tiempo usted ya tenía novio? No. ¿Todavía no? ¿Y después de esos 14 años qué pasó? ¿Ah? ¿Después de esos 14 años qué pasó? Todavía estaba. ¿Fue en el tiempo que se acompañó o no? No. ¿A los 15 años? Ajá. O sea, que un año dejamos de estudiar cuando íbamos a ir a séptimo. O sea, que al año que dejó de estudiar, ¿usted se acompañó? No. Este año estaba trabajando. En ese año estuvimos trabajando. Ambas. Primero entró ella. ¿De qué trabajaban? Tan chiquita y espere lo que le diga. Sí, ajá, por eso, porque... Mire, bueno, vamos a reservar nombre, va a ser nada más, vamos a decir cositas, va. Sí. Estuvimos, llegaron a buscarnos unas ciertas personas a que trabajara yo de locución, de radio. Ah, de radio. Ajá, entonces, como ella siempre ha tenido ese habla fluido, ¿verdad? Ajá, como que fluyen las palabras, ¿verdad? Sí, yo era... ¿Cómo le puedo decir? Me gustaba bastante ir a la iglesia, aún cuando tengo el tiempo lo hago. Yo me vestía de largo, camisitas así, era bien, o sea, siempre lo hago. Era como coqueta, ¿no? ¿Ah? Era como coqueta, ¿no? Siempre ha sido así. Oiga. Siempre ha sido así. Ajá. Sí, de eso nadie me va a decir que nunca ha sido. Sí, ya, sí. De naturaleza me sale. Ya, de naturaleza. Sí, ajá. Pero ya estuve trabajando en ese año. Después de eso tenía otro trabajo. Después de la locución, los días que me quedaban libres trabajaba, un día sí, un día no. Los días sí que no trabajaba en eso, nos pidieron que trabajáramos en lo que es la elaboración de curtidos y especias. El curtido que viene en bolsitas, chile jalapeño, coliflor, todo eso así. Ahí es donde entré yo a trabajar. ¿Eso aprendieron a hacer? Pero como mi hermana no daba abasto, me pidieron que llegara. Sí, yo estaba chiquita. Entonces ya trabajamos las dos juntas, ya trabajaba todos los días de corrido. Y ahí tenían un sueldo ustedes cada una. Para. Sí. Ya igual, siempre. ¿Cuánto ganaban en ese tiempo ustedes? Fíjese que la Ingrid ganaba $5 al día. Yo ganaba 7 en los días de locución y 5 en los días de... Pero era matado, porque yo entraba a las 6 y hora de salida no había. Y sin sentarse, solo a la hora de desayuno, si usted iba a desayunar, y si no, pues no había desayuno. Tenía que darle. Almuerzo sí le daba. Pero nomás comiendo y a levantarse, trabajar y le daban una cierta cantidad a uno de sacar de producto. Y si no la sacaba, llegaban a las 9. Un día me acuerdo que me llegaron a las 9 de la noche. Llegaron a las 9 de la noche y haciendo... Trabajando, haciendo eso también. Mi papi nos regañaba. Nos regañaba porque llegábamos noche. Muy noche. Y a veces eso nos hacía sentir mal porque... O sea, en ese tiempo no estaba trabajando, no trabajaban ellos. No trabajaban. Y entonces nosotros era como llevábamos. De lo poco que ustedes ganaban, de eso se mantenía la casa. Y eso nos hacía sentir mal porque nosotros todo el día afanadas en terminar lo que nos decían. Y para que en la casa llegáramos y mi papá bien enojado. Y como eso que le contamos de la enfermedad de él, a él ya le quedó más ese temperamento. Y ustedes muy cansadas de trabajar también, ¿no? Sí, a veces. Jennifer, ¿y cuánto tiempo usted dilató ahí de locutora en el trabajo que tenía en la radio? 4 meses. 4 meses. 4 meses. Sí, 4 meses.
Ahí estuvo dándole con todo. ¿Te parece que tiene esa voz? ¿Cuál voz? Usted es mi voz. Nada, es bonito. Y lo único que me salen palabras ahí, a ver, ¿de dónde que me vienen en la cabeza y las digo? ¿A los cuántos años, Jennifer, usted se acompañó? Ay, fue en ese mismo año. Ah, o sea, sí, que en esos 4 meses dejó de trabajar en la radio para acompañarse, ¿no? ¿Cómo? Dejó de trabajar en la radio en ese tiempo para acompañarse, ¿no? Uh-huh. O sea, que en ese tiempo que usted estaba trabajando en la radio, usted conoció al chico. Ajá, sí. Oh. Y así es cuando yo me acompañé y no funcionó y me vine para casa. Ya de ahí fue que eso de lo que algunos que han dicho que han visto, me han visto en el youtuber. De Jason Galvez, va. Entonces fue que llegó por medio de un amigo de la familia. De la familia. Ajá, que llegó y escogió la familia como éramos y todo eso. En ese tiempo no estaban embarazadas ni nada. Uh-huh. Ya había conocido al papá de mi bebé. Ajá. Y es cuando ahí llegó una persona y lo conocí y todo. Y como uno fue que... Sí, años, pues sí. 15 sí. años, ni pensaba lo que pensaba de ahora, ¿verdad? Jennifer, ¿el niño nació en poder allá cuando estaba acompañada o nació ya estando en su casa? No, es que con la persona que me acompañé, mi papá y mi bebé. Oh. Ah, yo pensé que con el que se había acompañado era el papá. Otro muchacho que ella conoció. Oh. Sí. Estando en la casa usted. Ajá, estando, o sea, ahí hubo permiso de mi papá. Mi mamá le dijo, ay, ya es cosa de tu papá, me dijo, porque yo no estoy muy de acuerdo. ¿Cuántos años o cuántos meses, Jennifer, dilató usted acompañada con el muchacho, con el primero que se acompañó? Un par de días, mamá. Ah, fueron días nomás. Un par de días. O sea... O sea, Jennifer, que después de haberse dejado con el papá, o sea, con su primer pareja, ¿se puede decir que usted tuvo? Va, en ese lapso de haber pasado eso. ¿Va? Que ya lo había dejado. Ajá. Sí, conoció pues otro. Decidieron llegar a ese... youtuberos, ajá. Y nos pusieron a la escuela. Okay. Ya de ahí o eso ya... Sí, sí. Entonces, en ese tiempo que yo estaba estudiando, conocí al papá de mi bebé. Al papá del bebé. Y conociéndolo fue que, o sea, me dijeron, date una oportunidad, que así vas a salir vos adelante, y que él es una buena persona y todo, y vas, bueno, está bien, dije yo, va. Ya de ahí, conociendo a esta persona, fue que yo salí embarazada. Pero simplemente no concordamos ideas. Uh-huh. Y entonces yo es que decidí no estar con él más. De ahí es cuando yo pierdo toda comunicación con esa persona. O sea, yo no sabía que estaba embarazada. ¿Estuvo acompañada con él? No, no, así nomás, solo no, salidas. Conociéndolo. Ajá, conociéndolo. Uh-huh. Entonces es ahí cuando, digamos, siempre seguí estudiando ya séptimo grado. Ajá. Y no sabía hasta ese momento que usted estaba embarazada, que había quedado. No, la verdad no tuve, o sea, ni náuseas, ni nada. Lo único que sí me daban ganas de comer cosas, por eso yo ni sé ni cuando estoy embarazada. Porque así como me ven aquí de que quiero algo, quiero lo otro y así, así era cuando estaba embarazada. O sea, que de ahí, de ese tiempo que usted se dejó de estar con ese muchacho y todo, y estaba estudiando, ajá, ¿usted iba sola o iba con la Ingrid? ¿Estudiar? ¿Sí? Ambas juntas. Ah, siempre iban juntas. Siempre juntas. O sea, ahí no teníamos mucha confianza, fíjese, en ese grado. Ah, de verdad. Ella andaba con sus amigas, yo con mis amigos. Y yo, ella, cuando se dio cuenta que estaba embarazada, yo solo la veía en apuros ahí. Y yo, bicho, ¿qué tiene ella? Nadie me decía nada. Pero no se le echaba de ver, Ingrid, todavía. Sí, Pierre. No, yo la veía y yo les preguntaba, ¿qué tiene? No, nada. A mí nadie me decía nada. A mí por eso llegaron a un punto que hasta lo digo que me cayeron mal. Porque yo le dije, sabiendo eso, no le diga eso. No, él sabe. Jennifer, ¿y la reacción que su papá y su mamá tomó al saber de que usted estaba embarazada y todo? Me gustaría que me contara eso. No.
sufriendo. Le da sentimiento, Jennifer? Sí, es que no, eso no. O sea, okay. No, eso no se puede. No, no, yo sé, es muy duro, yo sé que es bien duro la vida, pues sí. De todas formas, era una lucha que usted tenía. Sí, sí, y viera que para o sea, mí Jennifer, en ese momento sabe que está embarazada, y, créame que... Jennifer, le voy a hacer una preguntita así más sencilla. Ay, ¿cómo fue que usted se dio cuenta que estaba embarazada? Mire, que yo, un compañero mío me dice... Uh-huh. Se me acerca así, sin nada, va, un abrazo. Sin nada de gracia. Por cierto, yo creo que me está viendo, ¿cierto? Los videos no se los pierdo. Ah, va. Y me sigue así, va. Jenny me dice, yo creo que estás preñada, me dijo, así me lo dijo. Y usted no había sentido. Ajá. Y yo, qué vos estás loco. Bien, Jenny, es que yo lo siento en mi corazón, me dice. Y vos estás loco. Bien, me dice. Mira, ¿sabes qué vamos a hacerme? ¿Qué le digo yo? Te voy a traer una prueba, me dice. ¿Y dónde vas a comprar eso? Mi hermana, le voy a decir que me lo consiga. Voy a dejar de andar comprando eso, si no estoy así, dejar de andar hablando brutadas, le digo yo, va. Uh-huh. Y me cabal, el día siguiente me llevó el chunchecito, va. Uh-huh. Y y llega él, va, y me dice, mira, te voy a enseñar cómo se hace porque mi hermana me explicó. Ya le habían explicado a él cómo lo tenía que usar. Pobrecito, cómo andaba. Se rebuscó, va. Mire, y estaba hoy en la escuela, va. Recibiendo clases. Vengo y le digo yo a la seño, te van a tirar al baño. Vaya, y ese fue de tropa. Y me enseñó. En eso llegó, después que ya me había hecho eso, me dice, mira, tú te chuncha ahí, me dice. No, la seño llegó pensando que a ver qué estábamos haciendo. Porque estaba el compañero ahí también. Y me dice, bueno, me dice, y usted y Dubán, me dice, son algo, me dice. Ajá. Y usted y Dubán, ¿qué? Me dice, no, nada, señor, simplemente amigos. Me dice ella. Ya de ahí tocaron a recreo y él escondió la voladita esa detrás de un rizo. ¿Crees que no le va a hacer daño a eso? Le digo, no lo va a alterar. No, me dice, si eso no falla. Cabal, regresamos y la torre. A revisarlo. Mire, que créame. ¿Qué? Mire, ese día yo solo la veía, yo solo la observaba, porque como no andaba conmigo, yo solo veía que andaba con unos ojos que quizás había llorado a ver cuánto tiempo. Y yo solo la veía y que andaba, que no sabía ni qué hacer, que... O sea, Jenny, que... Ahora le decía el amigo, él decía, Jenny, ahora, ¿cómo vas a hacer? Yo solo veía, y esta bicha, ¿qué tiene? Decía, se elegía más el compañero que ellos. Que ella, así la chillaba, hemos pegado una chillada. Los con dos. El compañero, ¿qué le digo? De un gran amigo. Bueno, terrible, va. Mire, y después yo le decía que yo no creía, va. Ajá. Y no, es que eso no funcionó, va. Quizás después de haber chillado. Quizás son mentiras. Ajá, me dice, vamos a comprar otra. Yo sé dónde la vende. Y vamos nosotras. Ya como al siguiente día. Ajá. Como temprano, antes de ir a la escuela. O sea, que lo que quería es estar segura. Pues sí, y me hago ese chinche también. Y le vuelve a salir. Y me vuelve a salir. No, no, vale, digo, este volado no sirve, le digo. Jennifer, después de saber usted la verdad de que estaba embarazada así de esa manera, ¿cuánto tiempo dilató para contarle a su papá o que su papá y su mamá se dieran cuenta que estaba embarazada? Ay, señor. Quiero ver. ¿Se tardó bastante tiempo? ¿Lo hizo inmediatamente o cómo? Tenía porque llegó un tiempo que no sé si sí, a los 5 se te comenzó a echar de ver, parece. O a los 6 porque no se le notaba nada. Y no se le notaba. Aún usted seguía estudiando. Quiero ver. Me di cuenta, ya ni me acuerdo ni cuando me di cuenta que toda distorsionada en mi vida. quiero ver como a 15 días después de haberme enterado. 15 días de haber. Ay, ¿cómo hago? ¿Y cómo hago? Ay, no, pero ya después sí, como que tuve un poquito más de comunicación con ella y me tocaba que andar detrás de ella. Ajá. Yo era el taponcito de ella. Sí, gracias a Dios ya después, en todo ese lazo yo, ahí mi mamá siempre estuvo, ¿va? Me estuvo ayudando en lo que era de estado y cosas así que uno ya no quise seguir estudiando. ¿Cuántos meses tenía de embarazo usted cuando dejó de estudiar? 2 meses y medio, 3 creo. Yo no me acuerdo ya muy bien, pero sí, como en entre medio de ese
Porque ya casi me, ya era poquito lo que me faltaba. Junio a mediados, eso, no va. No fue a mediados. Enero, febrero, marzo. Creo que en abril me salí de la escuela. En el mes de abril. Después sí, quedé ahí en casa. Ya gracias a Dios todo salió yo bien. Yo no quería ir a la escuela como junto con ella. Yo le lloraba a mi mami, ¿ahora con quién me voy a ir? Sentía, me sentía nada de lo que yo. Porque yo como he sido bien penosa, va. Entonces yo no hallaba qué hacer. O sea, solo me ponía a pensar que yo solita qué voy a hacer. Como siempre yo era más dependiente de la Jenny. Entonces por eso sentía feo, pero fue difícil. Fue bastante difícil.